Una organización que forma parte de la convergencia, no voy a decir cuál, una de las muchas que hay en las convergencias, a la cual yo le tengo muchísimo cariño, el día del decreto del juego sacaron un tuit muy crítico con el decreto del juego, sin conocerlo, sin que se hubiera publicado. Muy respetuoso. Oye, pero es que ese mismo día se había publicado en el Boletín Oficial del Estado la derogación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Y en esa cuenta del Twitter de esa organización se daba caña al decreto de juego, pero no se decía una sola palabra de la derogación del artículo 52, ¿eh? Entonces decías, a ver, explicarme, compañeros. O sea, formamos parte del proyecto de Unidas Podemos. Este es nuestro gobierno, ha sido ratificado por todas las militancias de todas las convergencias abrumadoramente. Entiendo que las expectativas en esto del decreto de juego, o sea, no lo comparto, pero lo entiendo. No lo comparto porque no ha dado tiempo, pero, y menos sin tener un ministerio que se le pueda llamar de ese nombre, ¿no? Pero bueno, lo puedo entender. Ahora lo que no entiendo es que nosotros nos dediquemos a darnos tiros en el pie. O sea, difundimos las cosas que no hacemos todo lo bien que nos gustaría y no difundimos las cosas que hacemos bien. Cuando ha sido una medida saludada por todos los sindicatos que la derogación del 52, no tiene lógica ninguna, de verdad. Entonces, quiero decir, como desgraciadamente, ya lo he dicho al principio, hemos entrado al gobierno, pero no tenemos el poder, pues tendremos que ir haciendo las cosas que podamos. La buena noticia, la semana que viene, yo, bueno, bien, dispuestos a hacer críticas. Ahora, yo sí voy a hacer una crítica, que además se la he hecho a los compañeros del ministerio, que sí que creo que ha sido un error que han tenido. Hombre, no es que me parezca un error grandísimo, pero ha sido un error, que probablemente ha sido por ello, pues estas limitaciones que han tenido y cómo han tenido que sacar las cosas. No tuvieron, antes de publicar el decreto, no tuvieron una reunión con las coordinadoras contra las casas de apuestas. Así que me parece que eso era lo mínimo, sobre todo para establecer una cooperación, para establecer un mecanismo de información, establecer conjuntamente una estrategia, como en todo en la vida, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hacer esto. Eso sí me parece un grave error. Pero mira, eso se ha corregido. Y de hecho, esta misma organización que te digo, me llamaron ayer a decirme, oye, estamos muy contentos porque ya tenemos una reunión con el ministerio para, no sé si es el lunes o el martes, para abordar estas cuestiones. Bueno, pues esa es la línea, pero yo tampoco sé, o sea, la regulación tampoco es que conozca yo al detalle, ¿no? Pero, o sea, sí que tengamos un poquito de paciencia y sobre todo de confianza en nuestra gente. Y no caigamos nosotros en hacer las mismas, porque incluso yo creo que nosotras y nosotros podemos hacer críticas en nuestros ámbitos para mejorar. Hombre, pero no caigamos cuando están arreando los de Codere, los de Real Madrid, los de tal. No nos sumemos nosotros a la fiesta de darle bofetones al señor ministro, ¿no? O sea, no me parece lo más adecuado, ¿no? En todo caso, ¿no? Que sepamos quién es el enemigo y quién no es el enemigo, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, vamos a ir mejorando poco a poco y yo creo que las cosas irán saliendo mejor, ¿no? Yo sí que veo que las críticas se han cambiado radicalmente desde la... O sea, ayer los comentarios en la prensa ya tenían otro tono, ¿no? O sea, después de la comparecencia de Garzón, de las explicaciones que había habido con todo eso, ¿no? Pero que son, y tú lo sabes, o sea, es que estamos tocando a poderes que son poderes muy jodidos, muy poderosos, que mueven mucho dinero y no solo mucho dinero, ¿eh? Que también eso ya son mafias, y esos amenazan y tienen mucha capacidad de destrozarte la vida, ¿no? No estamos tocando a cualquier sector, ¿no? No me quería centrar yo en la crítica, o en la autocrítica, sino en la línea, ¿no? Claro, sí, sí. Entendiendo, dando por sentado que va a haber una profundización, si estaba ya planteado algo. No, te digo, yo creo que lo más importante es que se va a establecer un mecanismo de coordinación con las coordinadoras contra el juego, que es imprescindible, ¿no? De forma que se vaya haciendo de consuno, ¿no? O sea, una estrategia colectiva, conjunta, que evidentemente pues siempre va a haber gente que va a querer que, bueno, que mañana prohibamos el juego. O sea, mañana el juego no se puede prohibir por decreto, y además que eso técnicamente, en todo caso, habrá que prohibir las apuestas sobre el juego. Pero ahí tenemos el problema de la ONCE. Prohibimos el juego. Y qué bien, ¿no? Los de la ONCE, bueno, se levantan, nos asesinan. O sea, los discapacitados visuales de este país
viven del cupón, o sea, viven del juego, y no, no es que vivan, es que España se ha convertido en una potencia mundial del tratamiento de las limitaciones visuales, una referencia en el mundo, ¿no? Que, y con el cupón pues da para la investigación, da para un montón de cosas. A España llegan personas con problemas en la vista de cualquier lugar del mundo, y la ONCE los atiende. ¿Qué vamos a sacar una norma? ¡Hala! ¡Prohibido! Bueno, los primeros son los de la ONCE diciendo, oiga, ese es otro lobby, por ejemplo, que te digo también, otro lobby que está desde el primer momento con el Ministerio de Consumo diciendo, a ver esto del juego cómo va, ¿eh? A ver cómo va. Porque claro, es verdad, ellos el juego no lo hacen con fines lucrativos, es un fin no lucrativo. Pero claro, luego hay otra línea roja, que es lo que se les ha planteado, hombre, sí, compañeros. Pero ¿qué pasa? ¿Que es que lo del cupón de la ONCE no es adictivo y no provoca ludopatías? Porque los expertos empiezan a decir que la ONCE a veces, hombre, se le va un poquito la mano en qué tipo de apuestas y de juegos, ¿no? O sea, que son ámbitos muy complejos que estás tocando muchas cosas. O sea, nosotros no podríamos, ni mucho menos, dejar a la ONCE sin ingresos. Eso sería una cosa terrorífica, francamente, ¿no? No, no sería justo, ¿no? Pero claro, la ONCE pues tampoco puede utilizar unos mecanismos de juego que provoquen adicciones, tampoco, ¿no? Pero eso requiere mucho trabajo. Acordaros lo que le pasó a aquel director de la ONCE que se cayó por el Google Ascensor, ¿no? Eso son cosas serias, ¿no? Eso que se mueve mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Es precisamente esta situación la que cuando hice la intervención, tenemos las expectativas muy altas y tenemos muchas ganas de que las cosas cambien y que cambien de manera profunda, pero necesitamos tiempo porque tenemos el gobierno, como decía Enrique, pero no tenemos todavía todo el poder. Además del lobby del juego, también están el lobby de los medios de comunicación, y la cifra son 150 millones menos que van a ingresar los medios de comunicación precisamente por la falta de publicidad en sus medios. Entonces, pedimos confianza, paciencia y que el desarrollo es largo. El desarrollo de una ley son al menos 2 años, más o menos. Esta puede estar preparada, pero tiene todos sus pasos. Y hay otra cuestión que dentro del juego y que hemos visto, o al menos yo he visto en los medios de comunicación, está el tema de las casas de apuestas. Seamos conscientes de que abrir o cerrar una casa de apuestas no es competencia del Ministerio de Consumo, es competencia del Gobierno de las Comunidades Autónomas, y por ende quien lo puede limitar es el Gobierno de las Comunidades, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y por ende de los ayuntamientos. De hecho, nuestro compañero Miguel Saro hace en la legislatura anterior ya presentó una moción precisamente para que se limitaran los metros en los que se tenía o se pudiera abrir los salones de juegos, las distancias con los centros de enseñanza. Se hizo esa moción, la aprobó todo el ayuntamiento, pero no son vinculantes, sino que quedan a las expectativas de las personas o de los gobiernos de los ayuntamientos en ese momento. Y en aquel caso, como ya lleva mucho tiempo gobernando el Partido Popular, la metió en un cajón y no la ha sacado adelante. O sea, por favor, seamos conscientes de cómo se desarrollan todas esas propuestas que nosotros y nosotras sacamos adelante. Son buenas propuestas, tenemos que tener paciencia, pero el culpable o los culpables tenemos que tener muy claro quién es. El desarrollo del decreto que se ha hecho sobre la publicidad, que se ha hecho en 30 días, con todo el cuidado para que técnicamente sea viable, para que técnicamente sea viable y salga adelante y no vengan precisamente los lobbies a echarlo abajo, yo creo que ha sido en un tiempo récord. Y precisamente se ha desarrollado vía decreto porque creo que todas y todos los que estamos aquí convenimos en que el problema de la ludopatía era urgente y era una primera medida urgente. Sí, hola. Mira, yo os quería preguntar sobre el estado de salud de la Junta Estatal Republicana y cómo está el movimiento antimonárquico en España. Gracias.
sobre el estado de la Junta Estatal Republicana no lo sé, pero lo que sí que sé es que ahora mismo estamos preparando las consultas republicanas en el ámbito de toda España, que van a comenzar a partir del mes de abril. Y eso se está trabajando en todas las comunidades autónomas. Yo, por el seguimiento que hago de la preparación, pues yo creo que están proliferando los comités o las comisiones, lo que se llama, de preparación de las consultas por toda España. Y bueno, pues mi impresión es que ese movimiento de reivindicación de una participación democrática a la hora de elegir la jefatura del Estado, pues es un movimiento que va extendiéndose y va consolidándose, ¿verdad? Yo creo que es evidente que en este país, sobre todo aquí, cada vez hay un sentimiento mayor republicano de democratización de todas las instituciones y más entre la gente joven, ¿no? Entonces, no sé, me imagino que la Junta Estatal Republicana estará trabajando en esas consultas, me imagino, también, pero sin duda alguna creo que dentro de pocas semanas vamos a tener en España una importante movilización reivindicando una forma política republicana, creo que sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo vengo también en presentación como mi amiga Lines, que antes te abordó por el pasillo de una asociación de gatos en Cantabria, está en Veranga, que se está cuidando a 60 animales constantemente. Bueno, toda ayuda veterinaria, limpieza, alimentación. ¿Y cuántos casos acuden llamándonos por teléfono y los gastos veterinarios que generan? En fin, esto está siendo abordado por muy pocas personas y estaba leyendo en vuestro programa lo que pretendéis de un modo genérico hacer con respecto al maltrato animal. Pero tengo una pregunta, es si va a haber partida presupuestaria para poder acceder estas asociaciones independientes que tanto esfuerzo hacen por apoyar a los animales, acceder a algún tipo de ayuda, porque el voluntariado resulta muy poco para todo lo que se necesita. Muchas gracias. Pues eso dependerá de que haya presupuestos generales del Estado, pero desde luego dentro del Ministerio de Asuntos Sociales uno de los temas que se ha abordado y por primera vez en la historia de este país es todo el tema de atención a los derechos de los animales. O sea, hay un director general, se ha nombrado un director general específico para eso, nunca había habido una dirección general sobre esa materia. Se va a preparar una ley y aparte de esa ley, que me imagino que será donde se regulen ese tipo de ayudas, que no ha habido nunca tampoco, y luego yo sé por lo que yo más trabajo, yo estoy en la Comisión de Justicia del Congreso, es lo que os contaba antes, o sea, ya hay nosotros, Unidas Podemos, tenemos ya un texto acabado de reforma del Código Penal sobre protección y prevención y castigo, penalización del maltrato animal, que es un código, o sea, que son unas normas en la línea de lo que hay en los países más avanzados de Europa en esa materia. O sea que ahí en eso se está trabajando, pero claro, el problema ahora mismo más grave que tenemos, pues antes hemos dicho lo del IPREM o ahora este tema, es que necesitamos que se apruebe la ley de presupuestos del Estado. Hola, hola a todos y todas también, y gracias por estar aquí y permitirnos este espacio de diálogo. Bueno, en realidad tenía varias preguntas y una quizás es de largo recorrido y tiene que ver con el hecho de que por primera vez efectivamente estamos ante un gobierno de coalición progresista en la historia de esta nueva democracia. Es esperanzador, pero por otro lado tiene un peligro latente clave, ¿no? Que creo que estuvo en la discusión previa antes de plantearse entrar en esta coalición con el PSOE, que es el famoso abrazo del oso.
Directamente, y antes lo habéis mencionado, los ministerios que se han propuesto son ministerios que pueden permitir ciertos avances, pero siempre mientras no se toquen los pilares fundamentales. Por poner un ejemplo, la propia ministra de Economía podría ser ministra de Economía del PP perfectamente. A mí me llamaba la atención cuando se conformó el nuevo Congreso con todas esas amenazas de bolchevismo comunista proletario que va a hundirnos en la miseria, y decía, pero bueno, pero se están dando cuenta quién formula esto de que a nivel económico va a seguir el mismo programa neoliberal prácticamente que seguía con el PP, con algunos ajustes. ¿Qué pasa? Que eso indica que la guerra informativa hace tiempo que se ha perdido, y se nota también en cómo, pues, del famoso asalto a los cielos de aquellas primeras elecciones, pues como decía alguien hace poco, pues como muchos están consiguiendo salvar los muebles, porque de hecho ha habido ahí como un techo, ¿no? Y ha ido bajando la implantación de Podemos también porque ha habido una intoxicación informativa que sistemáticamente ha ido calando. Entonces, la pregunta tiene que ver con algo que ya formulaba con, bueno, gente que estuvo en el Ayuntamiento de Madrid en la pasada legislatura y que ya criticaba el hecho de que se estaba haciendo, tomando medidas importantísimas, pero desde el minuto uno había un ataque sistemático de la prensa a cualquier iniciativa que hizo que de calle predominara más la crítica que cualquier logro que se conseguía. Digamos que de alguna forma se dejó a un lado ese intento que la, vamos a decir, la derecha tiene muy claro de dominar a nivel informativo, porque al final en esta manipulación de la población es donde se consigue que en las siguientes elecciones no luzca todo lo que se ha llegado a hacer, ¿no? Y el ejemplo de Sánchez Mato es clave, vamos, habría que haberle puesto un monumento a ese hombre como gestor, como consiguió reducir la deuda del Ayuntamiento de Madrid e incluso diría al superávit, y aún así tuvo que acabar dimitiendo, pues bueno, por lo que ya sabemos. Y pasó desapercibido lo que hizo, todavía estoy esperando algún titular al respecto. Entonces, a ese nivel, la batalla informativa siento que se ha perdido. Entonces, con este gobierno de coalición, me pregunto si hay alguna estrategia para ese nivel ser capaces de darle la vuelta al proceso. Es decir, no caer en un gobierno en donde las medidas que se cambien a nivel social o a los niveles que se pueda hacer, al final sea el PSOE quien se las apropie, y no ser capaces de hacer algo, salvando las distancias como hizo Salvini en Italia. Estando en minoría, realmente parece que quien te llevaba el gobierno era él. O sea, al final el Movimiento 5 Estrellas se quedó ahí como opacado a todos los niveles, también porque, bueno, las políticas de este hombre eran fruto de titulares. Pero sí es un buen ejemplo de cómo, estando en minoría en un gobierno de coalición, puedes acabar llevándote de calle a los medios detrás e incluso conseguir, aunque sea a través de la crítica, cierto apoyo. Entonces, por un lado, tenía que ver con esto. Hay otra pregunta que también va por el lado de aquellos pilares que tendrían que ver con mover lo esencial. Pongo un ejemplo. Cuando hablamos de una seguridad social que sea pública, gratuita, universal, todavía estoy esperando que alguien reivindique que además sea elegible. Y me refiero a una cosa muy básica. Ahora mismo todo ese dinero que va a la sanidad pública acaba directamente en manos de multinacionales farmacéuticas que son las que dirigen ese modelo de sanidad. Yo hace mucho tiempo que no utilizo la seguridad social porque la forma que tengo de cuidarme no es fácil encontrarla en un modelo de sanidad donde directamente está enfocado a la receta, básicamente. También, de hecho, en mi trabajo soy psicólogo, estoy harto de esas estadísticas, incluso desde la OMS, que hablan de cómo en este país consumimos ansiolíticos, antidepresivos, como si fueran subus. El propio médico de cabecera ya la receta, entre otras cosas, porque no ha ocurrido, como puede ocurrir, por ejemplo, en la sanidad pública británica, donde puedes elegir otro tipo de tratamientos, ¿no? O la francesa. Pues es curioso que no se llegue a reivindicar esto. Entonces, pasa igual en la agricultura, cuando se reivindica que haya un modelo de agricultura subvencionada, no digo que no sea necesario, pero por el otro lado esas subvenciones acaban en manos de las multinacionales del petróleo, por el tipo de maquinaria que se utiliza, de multinacionales que generan pesticidas, agroquímicos, etcétera, etcétera, mientras que la agricultura ecológica, por ejemplo, que sería más sostenible, más local, y de hecho conseguiría realmente un cambio, sobre todo si a eso se añadiera canales de distribución, donde también... Disculpad. Hay que hacer la pregunta, ¿no? Bueno, disculpa. Ya, es que vamos.
No sé si estáis entendiendo toda esta introducción, donde quiero desembocarla. Lamento que el compañero no se acaba de verlo después de unas cuantas preguntas que hemos tenido, que bueno, yo no digo que haya sido mítines, pero también, bueno, intento aclarar algunas cosas y también participar, porque creo que esta visión jerárquica de unos señores a los que se preguntan y un público que simplemente pregunta, también habíamos hablado de hecho, vosotras lo habéis comentado, que hubiera un posible diálogo para intercambiar opiniones. Así que disculpa si esta introducción y estas opiniones no te interesan. ¿Vale? Bueno, pues lo dejo aquí de momento. Bueno, si podéis, bueno, responderme a esto. Había alguna pregunta más, pero bueno, lo dejo, que ya creo que he abierto unas cuantas líneas. Yo creo que esos son debates que hemos tenido, pero yo creo que en buena medida pertenecen ya a unos meses anteriores. Esos debates ya se han tenido, se han expuesto, o sea, al final, ¿cuál es el debate de alguna forma, no? Lo que yo quiero entender, ¿no? Bueno, pues digamos ahí, para las organizaciones alternativas, la forma de política alternativa de izquierda, pues puede haber tres posibles modelos, ¿no? De participación política, de intervención política. Una, no estar en el gobierno, que hemos visto que tiene unas consecuencias. La principal consecuencia en España en los últimos años, bueno, pues no estar en el gobierno ha significado que se han hecho políticas neoliberales, pues que han recortado, que han entregado el dinero público a los bancos y que han dejado en la calle a la gente, han precarizado el empleo, han acabado con las relaciones laborales y con importantes conquistas que hubo en la transición. O sea, eso de entrada. Hay otro modelo, que es el modelo de apoyo desde fuera a gobiernos, a lo más que se podía aspirar hasta ahora, ¿de la socialdemocracia convertida a las políticas neoliberales? Bueno, pues hemos visto los resultados también de eso, ¿no? O sea, que en esta correlación de fuerzas, nuestro análisis era el Partido Socialista lo que quiere es nuestro apoyo para la investidura y no para de tirarle los tejos a la derecha para llegar a acuerdos y en el momento que tengan la investidura es lo que van a hacer. Y luego tenemos el otro modelo, ¿no? Que es el modelo de entrar en el gobierno. Entrar al gobierno, claro que tiene unos retos. O sea, yo era el único antecedente que recuerdo de gobierno autonómico previo, pues fue la entrada de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía y que al final supuso, no sé si supuso un reforzamiento del PSOE, no supuso un reforzamiento de Izquierda Unida. Yo que creo, la conclusión a la que hemos llegado colectivamente, el problema no es si entras o no en el gobierno, es si entras para hacer qué y cómo. Y yo creo que ahora mismo, o sea, hay una visión, a lo mejor yo me equivoco, pero yo creo que si ahora mismo preguntamos a cualquier persona por la calle cuál es el ministro o ministra del gobierno que está haciendo más cosas, te dicen Yolanda Díaz. Me da la impresión, no sé, o sea, por las medidas que se han aprobado, es decir, estamos, no te van a decir Calviño, no me van a decir a quién es Calviño, ¿no? Eso es evidente, ¿no? O sea, hemos visto, por ejemplo, el viernes, el jueves, se votó, ¿cómo se llama eso? El déficit, ¿no? La senda del déficit, el techo de gasto. Pues hemos pasado un 0,8 a un 1,8. Eso no es por Calviño, Calviño estaba que le daba algo. Que le daba algo. Claro, ¿eso por qué es? Bueno, porque se ha negociado. Es decir, bueno, esto va en el paquete de la entrada del gobierno. Y luego otras cuestiones, ¿no? Los impuestos. Claro, los impuestos de entrada. Bueno, pues aquí va la tasa Tobin y la tasa Google. Eso de entrada. Y eso rapidito. Ahora vamos a ver lo que hemos acordado de la reforma de impuestos sociedades, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que es que nuestra aspiración no es gestionar la pobreza. Nuestra aspiración, y está en nuestro acuerdo de gobierno, es que los que más tienen, que por cierto tienen mucho, paguen. Entonces, bueno, la batalla en los medios de comunicación, hombre, ojalá fuera una opción. O sea, ojalá podamos reunirnos y decir, bueno, pues ahora vamos a acordar que nos publiquen los titulares que nosotros queramos. Pues no, eso lo íbamos a votar todas aquí, pero es que eso no va así. Eso es un poder real de esos que nadie vota.
Entonces, claro, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues esto es lo que nosotros podemos hacer para contrarrestar los titulares. O sea, ¿cuál es nuestra herramienta? Nuestra herramienta es la organización popular. No tenemos el Consejo de Administración de Vocento, pero tenemos la organización popular y afortunadamente hoy día, oye, pues está más democratizado el acceso a la información, aunque a algunos no les guste, gracias a las redes sociales, al no sé qué, pero yo no creo que todo consista en redes sociales o en periódicos. O sea, nosotros lo que tenemos que tener, o sea, para ser poder real, pasar de ser gobierno a ser poder real, tenemos que construir poder popular, poder en la sociedad. O sea, es decir, si nosotros tenemos la capacidad de tomar una decisión y decir, ahora vamos a reivindicar en el Consejo de Ministros que el impuesto de sociedades pase de los bancos de un 8 a un 30%. Que no es ninguna locura, que en principio es lo que dice la ley, que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues tenemos capacidad para mover hasta en el último barrio de este país para sacar a la gente a la calle y que no sea la petición de cuatro iluminados que se sientan en el Consejo de Ministros. Esa es la clave, o sea, nuestra clave no es una batalla para que los periodistas nos publiquen que, si ayer estábamos en León, nos contaban el diario de León, del señor Uribarri, el tipo ha estado en la cárcel y el diario de León, que es el principal diario de León, que está en todos los bares y comercios de León, no ha publicado que el tipo estaba en la cárcel. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Pues te fastidia porque no eres el dueño del periódico. Es que es así de simple, o sea, esas son batallas perdidas, o sea, vamos a avanzar, por ejemplo, en leyes de controles de los espacios comunitarios en los medios de comunicación. Eso sí lo podemos hacer. De hecho, hay una ley de televisión española que no se ha utilizado, que es una cosa sorprendente. O sea, la televisión pública, las radios públicas, tienen que reservar un espacio a la participación comunitaria, social. No se ha desarrollado la reglamentación. Eso sí lo podemos hacer, pero hasta que no tengamos el poder, pues el grupo vocento no es nuestro. Eso es así. Pero claro, pero para eso estamos aquí, para organizarnos y para crear un poder alternativo al del dinero, al de los grandes grupos económicos, al de vocento y demás, evidentemente. Y lamentablemente, como decías, las políticas que aplicamos, como aplicó Carlos en Madrid, nuestro compañero, pues se quedan en una parte en el off. Quiero recordar ahora mismo el PIN parental. No somos nosotros siempre quienes podemos poner, de hecho casi nunca lo somos, quienes podemos poner en el centro del debate las propuestas que tenemos. El PIN parental ha estado revolucionando, como ahora lo está el coronavirus, este país. Y el debate no lo podemos, o sea, no tenemos la capacidad precisamente por eso. Si le estamos quitando 150 millones a Mediaset, a Vocento y a todos estos medios de comunicación precisamente por recortar la publicidad, ¿creéis que somos realmente o que son nuestros amigos precisamente y nos van a dar bola en sus medios de comunicación para presentar unas medidas que realmente son buenas y que sirven para sacar adelante a las familias, a la clase trabajadora, políticas que llegan al día a día de la gente trabajadora? Pues no. Podremos expropiar cuando tengamos el poder. Cuando tengamos el poder podremos expropiar, pero como el diario de León, el León, aquí tenemos otros medios que son exactamente igual y están al servicio de lo económico. Es que ni tan siquiera, porque cambian de línea política y de línea editorial a medida que cambia el gobierno autonómico, y eso lo vemos todos, porque aquí también tenemos un diario que está todos los días en los medios, en todos los bares y en muchos sitios, pero salen adelante y respaldan muchos puestos de trabajo porque hay un montón de dinero detrás de esta situación. Nos gustaría, nos encantaría poder gestionar esta parte, pero cuando alcancemos el poder, veremos. De todas formas, yo creo que la mejor manera de hacernos publicidad, como tú decías, creo que están siendo el trabajo que estamos sacando adelante. Es decir, el gobierno tiene, no sé cuántos ministros hay, 22.
22. Si nosotros somos 5. Me refiero, si tú preguntas en la calle a gente normal, a gente que no está precisamente politizada, ¿quién son los ministros? Conoce más a los nuestros que a los que tiene el PSOE. ¿Por qué? Porque los nuestros son los que están sacando medidas para la gente. Entonces creo que mejor publicidad que esa es imposible. Nosotros trabajamos por y para la gente, para la sociedad. Y ellos, la gente de a pie, la gente normal, pues es la publicidad que nos vamos a hacer. O sea, nadie te va a decir, ¿quién es la ministra de, pues, la ministra de Hacienda? Bueno, ¿quién es la ministra de Trabajo? ¿Quién es la que me ha subido el salario de 950 euros? ¿Quién es el que me ha subido la pensión? Entonces, esa es la publicidad. O sea, y ahí lo que decías tú de que, bueno, que podemos correr peligro con el PSOE, que rentabilice. Hasta ahora yo creo que está siendo al contrario. O sea, el gobierno del PSOE, bueno, pues está haciendo un trabajo que, bueno, estamos esperando. Estamos esperando precisamente lo que dice, está haciendo un trabajo. Nosotros se ha visto, estamos trabajando todos los días, todas las semanas están llevando medidas al Consejo de Ministros y creo que eso, el boca a boca, el que nosotros mismos, decía Enrique, el que nosotros mismos seamos capaces de vender nuestros propios logros, porque a veces somos demasiado críticos con nosotros mismos y sin embargo tenemos esa capacidad y tenemos que tener esa capacidad de decir, oye, somos nosotros los que hemos conseguido la subida del salario mínimo, somos nosotros los que hemos conseguido la subida de las pensiones, somos nosotros los que hemos conseguido la derogación del artículo de la reforma laboral, la regulación de la publicidad. Y todas esas cosas son las que nosotros mismos tenemos que creérnoslo. Porque si no nos lo creemos nosotros, pues no hacemos nada, está claro. Hola, buenas tardes. Buenos días. Yo quisiera haceros una pregunta. ¿Sabéis que cuando entras en extranjería, entras en cita previa, esa página está secuestrada? ¿Que tienes que pagar 200 euros a alguien que te viene por la fila para decirte que él te saca la cita previa? Esto está dicho por varios diarios, no sé en concreto cuál es, pero es que esta situación le ha pasado a una amiga nuestra, hará cosa de 3 semanas. Estuvo intentando sacar la cita previa por el ordenador y no podía, porque desgraciadamente una página del Estado está secuestrada y tienes que recurrir a las mafias para poder sacar esa cita. No sé si lo sabíais. Os lo digo porque nosotros ya llevamos, lo hemos intentado desde Cantabria, desde Madrid, desde varios sitios, hacer esa cita. Bueno, luego otra cosa que también os queríamos decir es que si cuando vais a intentar que el IPREM sea el baremo para poner el IPREM sea el salario mínimo interprofesional, porque actualmente sabíamos que el IPREM solo se subió un 5%, esto, perdón, 5 euros, desgraciadamente eso no nos da para vivir a la gente que estamos en estas circunstancias. Y también quería preguntaros cuándo vais a quitar el hacer la historia esta de las prácticas de los cursillos del INEM, que en el fondo es una estafa donde se nos obliga a trabajar gratis para una serie de personas unas determinadas horas. Y referente a esto que te cuento, pues la gente que estamos en una situación de exclusión social, lo que menos tenemos es tiempo. No lo toméis como una crítica, sino como una realidad. Gracias. Bueno, efectivamente la página del Ministerio de Interior de citas previas no está secuestrada, está colapsada, ¿no? Está colapsada y es verdad que es un problema aleatorio, ¿no? O sea, tienes que estar días y días y días hasta que te consigues que te den una cita, ¿no? Eso es un problema que venía heredado en buena medida del Partido Popular y que el Partido Socialista ha hecho algo en materia de la oficina de asilo, que tiene otro colapso impresionante, son 130.000 solicitudes de asilo ahora mismo acumuladas, o 130.000 personas, no es una cosa exagerada. Pero no parece que hayan hecho mucho en extranjería y además el problema es que el colapso de que ahí se les ha ido la mano, lo que se han dado cuenta es que a consecuencia de la ley de seguridad ciudadana, tan espabilados que han sido en ponerse a sancionar a todo el mundo por cualquier cosa, al final la gestión de las multas de la ley de seguridad ciudadana, ¿quién la lleva? Las delegaciones del gobierno. ¿Y quién lleva la gestión de extranjería? Las delegaciones del gobierno.
Entonces, claro, parte del colapso de la extranjería es porque el personal de las delegaciones del gobierno está todo el día recaudando a través de multas, ¿no? O sea, claro que el Estado encantado, porque claro, es una recaudación, o sea, el incremento con las últimas modificaciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, el incremento recaudatorio ha sido tremendo. Pero claro, lo que no han calculado es decir, bueno, tremendo, pero a costa del colapso de todos los servicios administrativos de las delegaciones del gobierno. Y eso ha llevado aparejado el tema de extranjería. Uno de los ministerios más difíciles para este acuerdo de gobierno es el de Interior. Eso te lo digo yo, soy el portavoz de Interior, ¿no? Pero bueno, pues estamos trabajando, estamos peleando desde el primer momento, y el otro día, bueno, pues apareció el ministro y la intervención que hicimos fue muy clara. O sea, hay que garantizar una serie de derechos a los extranjeros de este país, hay que reformar la ley de extranjería, hay que acabar con todos esos colapsos, y ahí no es uno de nuestros ministerios, pero uno de nosotras y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Vamos, no os lo voy a romper. Te aseguro, tampoco datos concretos no es procedente, pero te aseguro que lo estamos haciendo a diario. Nos estamos viendo con el Ministerio Interior para muchas cosas. Ley de Seguridad Ciudadana, o sea, la Ley de Seguridad Ciudadana está en el acuerdo, ¿eh? Hay que cambiarla ya. La Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, las expulsiones en caliente, las devoluciones en caliente, se están apoyando en una disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana. Eso es lo que se están apoyando. Eso hay que, también está en el acuerdo de gobierno, eso hay que sacarlo. Hay que hacerlo, y efectivamente es una situación absolutamente indigna. El IPREM, bueno, el IPREM hemos conseguido, lo he dicho antes, 5,5%, no 5 euros, ¿eh? Y la mayor subida del IPREM en muchos años. Y con la finalidad, o sea, nosotras y nosotros lo tenemos claro, ¿eh? El IPREM como el salario mínimo. O sea, nosotros vamos a equipararlo al salario mínimo. Entonces, este año, a ver, sinceramente, no es un asunto que haya quedado así en el acuerdo de gobierno. El PSOE no lo ha aceptado porque decía que era muchísimo dinero. Pero nosotros vamos a intentar hacerlo. ¿Cómo? Con lo que sí ha quedado en el acuerdo de gobierno. ¿Qué es lo que ha quedado en el acuerdo de gobierno? Subidas del IPREM, bueno, pues como uno dice qué porcentaje, y como es una competencia nuestra, pues nosotros cada año, pum, 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 hasta ponerlo como el salario mínimo. Esa es la intención que tenemos. Y yo sobre lo último que decías, compañero, bueno, el tiempo cada uno se lo gestiona como puede, pero a veces perdemos tiempo en lo cotidiano y no dedicamos tiempo a lo importante, que es convertirnos en una herramienta que solucione esos problemas que te quitan el tiempo cotidiano. Entonces, bueno, aprendamos a gestionar nuestros recursos, que son escasos y limitados, pero aprendamos a gestionarlos de forma que obtengamos la mayor rentabilidad social. Estoy hablando de rentabilidad social y política, ¿no? Ah, bueno, eso es evidente, pero bueno, es que ahí eso no, eso es sorprendente. Eso es una de las cosas que le han quitado al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo le han puesto a contar parados, que dice la señora ministra, dice Yolanda, no, sí, le han puesto a contar parados. Pero las políticas activas de empleo, ¿os acordáis? En la sesión de investidura de mayo, que cuando pidió con la Iglesia las políticas activas de empleo, eso es una tontería, eso lo tienen las comunidades autónomas, eso no sirve para nada. Tan tontería era que ahora cuando hemos hablado con el gobierno, el Ministerio de Trabajo han dicho, no, las políticas activas de empleo no. Pero bueno, no era una tontería que tenían las comunidades autónomas, pues no debía ser tan tontería en el asunto, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos ahora, pero lo que sí que tenemos es una herramienta, o sea, no exactamente esa, pero la herramienta que sí se está trabajando desde el Ministerio de Universidades y desde el Ministerio de Trabajo es limitar cualquier modelo de contratación que, con la excusa de las prácticas, esté escondiendo cualquier impago de un salario al final, ¿no? Entonces, si conseguimos eso, bueno, pues eso crea una comparación con esas situaciones que tú estás diciendo, que nos permitirá, sin tener la gestión de ese servicio, bueno, pues hacer incidencia para eso cambiarlo. Aún así, especialmente, o sea, a ver, pues, sabéis que en este país se ha creado un ministerio con todo lo que le han quitado a Trabajo. O sea, eso para ser claro, o sea, que se llama ahora de inclusión social, ¿no? Es decir, seguridad social,
extranjería, o sea, migraciones, políticas activas de empleo, eso ha sido todo lo que por un motivo u otro no han aceptado que quedara en trabajo. Y mucho, en muchos casos, es que es verdad que eso asumámoslo, España tiene una limitación de soberanía muy seria. Y hay decisiones que no toman las instituciones depositarias de la soberanía popular. Hay decisiones que se toman en Europa. Y una es las políticas de migraciones. O sea, y las políticas de migraciones, y, o sea, yo no puedo afirmarlo, porque, pero vamos, mi impresión, las políticas de migraciones desde fuera de España se ha dicho, no, no, esos señores y esas señoras no se quedan las políticas de migraciones, ¿eh? Eso a otro ministerio, a otro ministerio. Entonces, quiero decir que también ese es otro problema, es que necesitamos poner en marcha una otra correlación de fuerzas en Europa para poder realmente recuperar espacios de soberanía y otras políticas. Y al final, la señora Calviño, desde mi punto de vista, la señora Calviño es un brazo ejecutor de lo mismo, de lo mismo. ¿Sabes? Porque el problema no es la señora Calviño. Además, ella está cumpliendo su trabajo, ella es funcionaria del área económica de la Unión Europea. Antes hacía su trabajo en Bruselas, ahora lo hace en Madrid. Así va el asunto. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. Quería plantear tres puntos muy concretos. El primero, si consideras que a corto o medio plazo es posible modificar el código penal para que sindicalistas y trabajadores dejen de acabar en la cárcel por participar en piquetes, en huelgas. En segundo lugar, si va a ser factible realizar las modificaciones necesarias a nivel legal para que las administraciones públicas sean capaces cada vez más de construir estructuras de gestión pública que remunicipalicen o reautonomicen ciertos servicios que han sido externalizados en los últimos años. Y la última de todas tiene que ver con Bankia y si realmente se va a poder construir alrededor de Bankia un instrumento de banca pública que financie la economía productiva de este país. Bueno, pues de las tres, de una si te digo contundentemente sí, y rápido, que es el 315 del Código Penal, la criminalización de los piquetes informativos en las huelgas. O sea, esto, además yo lo digo con toda contundencia, aquí hay, en este momento, dentro del bloque de la investidura hay distintos intereses en modificaciones del Código Penal y habrá que llegar a un acuerdo entre todos, para, porque si no, no tenemos la mayoría. El Código Penal solo se modifica, es medio orgánica, con mayoría, o sea, perdón, no con mayoría relativa, con mayoría absoluta, absoluta, o sea, la mitad más uno, no de los que van a votar, del Parlamento, porque es ley orgánica. Obviamente, el nacionalismo catalán tienen la intención de modificar los que tiene que ver con los delitos de sedición, eso es público y notorio. El Partido Socialista tiene intención de modificar otros aspectos del Código Penal. Quizás ese de sedición, pues de alguna forma tengan que entrar. Nosotros, que lo hemos planteado, el Código Penal, nosotros no vamos a hacer una reforma, simplemente, no es que no estemos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero simplemente para arreglar un problema territorial en Cataluña, no. Y para nosotros es fundamental el 315. Es decir, lo que sí que te puedo afirmar es que en el momento que se abra el proceso de reforma del Código Penal, desde mi punto de vista van a ir tres cosas. Eso no está acordado, pero es por lo que nosotros estamos trabajando y tengo elementos para pensar que va a ser así. Va a ser todo lo que tiene que ver con el delito de sedición, va a entrar en esa reforma y en la misma va a entrar el 315 a continuación. Y además, eso es un tema que tenemos más que hablar con los sindicatos, porque a los sindicatos lo hemos dicho. ¿Lo consideráis prioritario? Perfecto. El día que se abra el debate, nosotros lo defendemos como prioritario si estáis en la calle pidiéndolo. Si no, no. Y claro, no
¿Y qué han dicho? Sí, listo, estaremos en la calle pidiéndolo. Pues listo, pues no hay problema y nosotros no lo peleamos. Ahora, de encargos, no. Aquí todos a una, ¿eh? Aquí todos a una. Nosotros hacemos nuestro trabajo, los sindicatos lo hacen el suyo, que es sacar a la gente a la calle a pedir la modificación del 315. Y lo otro va a ser lo de los derechos de los animales. Porque creemos que también pues es un colectivo que ha estado siempre olvidado y es un buen momento también para que además nadie diga que se está haciendo una reforma del Código Penal, porque no sería justo, para satisfacer simplemente a los independentistas. No, mire, aquí hay muchos sectores que tienen reivindicaciones atrasadas, que son prioritarias y que se van a abordar. Lo de la remunicipalización, a ver, nosotros y nosotras sí podemos trabajar para crear un marco, pero al final no hay remunicipalización si no hay mayoría de los ayuntamientos que quieran remunicipalizar. Y de hecho los ayuntamientos que quieren remunicipalizar con este marco actual lo pueden hacer, lo están haciendo. El único problema es el vencimiento de los contratos muchas veces. Vamos a trabajar porque por modificar, o sea, bueno, hay que ver cómo para evitar, sobre todo, porque todo eso se puede hacer. El problema es no hacerlo pagando indemnizaciones al sector privado, ese es el problema. Pues si no les estamos haciendo el negocio, ¿de qué forma, no? Claro, ya les tenemos que pagar lo mismo sin que trabajen, ¿no? Entonces, ¿qué estamos trabajando? Bueno, ver de qué manera se puede establecer un marco que permita la remunicipalización antes del vencimiento de los contratos de concesión a servicios a empresas privadas, pero sin que tenga el ayuntamiento que pagar una indemnización, porque entonces no va a querer remunicipalizar nadie, evidentemente, ¿no? Y sobre lo de Bankia, eso va a ser la gran batalla. Eso va a ser la gran batalla. O sea, el Partido Socialista, yo lo digo directamente, no le gusta nada. Eso no le gusta nada. ¿Qué tenemos a nuestro favor? Bueno, pues a nuestro favor, que ya lo estamos poniendo sobre la mesa, es que no vamos a ser los más tontos de Europa. Entonces resulta que los países de nuestro entorno, en Francia, en Italia, todos se han reservado un instituto de crédito, un instituto de no sé qué, que se llamará, no se llama banco, pero al final es una entidad financiera pública. Y somos los únicos idiotas que no. Entonces, esto es como lo de, que es otra batalla que tenemos, lo de el sector naval, lo de, ¿cómo se llama? Navantia. Claro, que es que Navantia resulta que en España solamente puede sobrevivir como sector estratégico militar para la defensa nacional, porque si no, por la libre competencia no se pueden meter ayudas y hay que cerrar los astilleros. Oye, pues en Italia y en Francia tienen astilleros públicos que no solamente producen naves militares, ¿cómo es eso? Somos los más idiotas, otra vez, ¿no? Entonces, las eléctricas, no puede haber una empresa pública nacional del Estado. Entonces hay que vender la española, Endesa. ¿Y a quién se la vendemos? Coño, a la pública italiana. O sea, los italianos sí pueden tener ellos una pública eléctrica y además pueden quedarse la pública española. Eso sí, que están también en la Unión Europea. Hombre, por favor, es que hemos tenido de verdad, o sea, la Unión Europea es verdad que establece unos marcos muy constreñidos, pero parece que hemos sido los más tontos y que hemos puesto a los gestores más tontos. Porque otros países europeos, oye, bien que se han reservado sus palancas luego de incidencia, ¿no? Entonces, claro, pues otra batalla es con lo de las eléctricas. Es decir, ¿cómo que nosotros no y en él sí, que es italiana? ¿Cómo es esto? Entonces, claro, eso suena a ser peleas, porque aquí, ¿qué es lo que hay? Las puertas giratorias, si ese es el tema. O sea, todo esto es difícil porque están las puertas giratorias, porque todos los que han sido ministros, todos los que han aprobado estas cosas, están forrándose en los consejos de administración de todas estas empresas, evidentemente. Pero claro que vamos a dar la batalla, o sea, porque además pensamos que si no se da esa batalla, o sea, si tú no tienes un sector financiero público y si no tienes un sector eléctrico público, no vamos a poder conservar la industria en este país. Es que es evidente. Y para Unidas Podemos, conservar una industria es estratégico. Estratégico. O sea, porque como este país se convierta en un país en que los únicos puestos de trabajo al final son servicios, la conciencia de clase se pierde. Y no nos da la gana que se pierda la conciencia de clase. Hola, buenos días. Soy afiliado de Izquierda Unida.
Creo que Izquierda Unida tiene en el Parlamento Español 6 o 7 diputados, no estoy seguro ahora mismo. ¿Cómo? 5. Bueno, 5 diputados. Creo que Enrique estuvo en las negociaciones a la hora de formar el gobierno con el PSOE. ¿Cómo es posible que con 5 diputados hayamos conseguido 2 ministros? Me ha llamado la atención y por eso quiero hacer esa pregunta. Quizás haya habido un exceso de generosidad, el motivo por el que con 5 diputados se han conseguido 2 ministros. Y si esa negociación a la que se ha llegado va a facilitar que de ahora adelante no se den las disputas o los espectáculos que se han venido dando en las comunidades, por ejemplo la de Cantabria, en las últimas elecciones. En las últimas o en varias de las últimas elecciones. ¿Crees que eso puede facilitar que haya una mayor cohesión entre las listas y evitar, como ha ocurrido ahora, de que no se tenga ni un solo representante en el Parlamento de Cantabria? Bueno, yo lo he dicho varias veces a lo largo de mi intervención, ¿no? Yo lo que he aprendido, yo llevo muchos años militando y compatibilizándolo con mi actividad personal, profesional, o sea, metido en muchos ámbitos sociales, he trabajado mucho fuera de España también, he visto otras realidades en otros sitios, y compañeros y compañeras, no hay proceso popular que avance si no es con una organización cohesionada y fuerte detrás. Es nuestra única arma. No tenemos las grandes empresas, no tenemos los bancos, no tenemos el dinero, no tenemos la fuerza pública, no manejamos el ejército, no manejamos la policía, no manejamos a los jueces. Solamente tenemos la capacidad de organización popular. Pero es imparable, eso es imparable, eso acaba con todos los poderes preestablecidos si se construye y se organiza bien. Entonces, en eso es lo que estamos. Y Unidas Podemos no es la suma aritmética de las distintas confluencias. Unidas Podemos es un paso cualitativo más adelante. Unidas Podemos es un espacio de convergencia propio. ¿Eso qué significa? Que cuando en Unidas Podemos se establece cuáles van a ser los ministros y ministras, no se ve cuántos te tocan con una calculadora. Lo que se ven es los perfiles idóneos. Y se ve qué responsabilidades tenemos que cubrir. Y el problema del Consejo de Ministros no era simplemente entrar en el Consejo de Ministros, era que tenemos 35 diputados y diputadas, pero descontando los que se van al Consejo de Ministros y son secretarios o secretarias de Estado, que tienen bastante trabajo que hacer, en la práctica nos hemos quedado con 28 diputados y diputadas. Y con 28 diputados y diputadas, poner orden en un Parlamento de 350 no es fácil, no es fácil. Pero bueno, sabíamos que eso teníamos que hacer. Entonces, si tú esto lo abordas de Izquierda Unida le tocan tal, de En Común de Cataluña le tocan tal y al gallego le tocan cual, eso de ahí no sale una maquinaria bien engrasada. Pues tú tienes que ver los perfiles, quién es más idóneo en cada lugar. Entonces, eso tiene que ser un debate colectivo. Es que no hay otra. Y tenemos que empezar a funcionar con mentalidad de proyecto colectivo, porque si no, nos derrotan totalmente. Eso es así. Entonces, bueno, pues por eso, o sea, quiero decir, bueno, pues sí, son, yo para mí es un honor, o sea, 2 de los 5 ministros son de Unidas Podemos, bueno, pero Yolanda también es de la Convergencia Gallega, es decir, también es otro componente, también es mujer, porque también pues un equilibrio obviamente de hombres y mujeres, o sea, son también tiene un perfil Yolanda, digo por ejemplo que es que no es simplemente el reparto, Yolanda es la que se encargaba en las anteriores legislaturas de los temas laborales, profesionalmente es una excelente abogada laboralista desde hace muchísimos años, o sea que no es una materia que no le toma el pelo ni Dios en esa materia, ¿no? Pues sabe de lo que está hablando y sabe lo que ha trabajado, entonces esa es la clave es buscar los perfiles idóneos teniendo en cuenta eso, qué tenemos, qué efectivos tenemos y cuáles son todas las batallas que vamos a tener que dar. Entonces vamos a poner a nuestra mejor gente para dar cada batalla con garantías de éxito y ahí no se puede mirar el carné,
ni mucho menos. Ahí lo que tienes que mirar es gente competente que vaya a dar esa batalla. Y fidelidad, pues fidelidad a un proyecto en el que estamos, que se llama Unidas Podemos. Y luego cada uno, yo soy militante del Partido Comunista de España y, por supuesto, vamos, pues para mí es lo más honroso para mí. Pero eso no me provoca ninguna contradicción con mi fidelidad al proyecto de Unidas Podemos. Es más, entiendo que mi obligación como militante comunista es fortalecer el proyecto de Unidas Podemos, que eso es lo mejor que puedo hacer por mi partido y por mi clase. Eso es lo mejor. Porque claro, yo puedo tomar otra actitud, que es decir, todo el día con las banderas por ahí, enseñándoselas a quien sea, y decir qué bueno es mi partido. Pero bueno, si a mí eso no me permite mejorar las condiciones de vida de mi pueblo, pues el problema es que mi pueblo me va a decir, pues tu partido será estupendo, pero no vemos que consiga resultados que nos mejoren las condiciones de vida. Entonces, en eso es en lo que estamos, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, de verdad, hemos tenido muchos problemas en muchos sitios, pero ya llevamos mucha actividad y muchas campañas para ir superando las situaciones. Pero esas situaciones no vamos a venir de fuera a solucionarlas. No es posible, ojalá. Esas soluciones, podemos establecer marcos, pues hicimos la campaña de Defender la Esperanza, que fue un primer marco, luego estamos incentivando que se trabaje conjuntamente las campañas electorales. Esto es un paso cualitativo, porque, hombre, compañeros y compañeras, yo lo que espero es que este acto no quede en esto, y que cuando yo me vaya a Madrid, hombre, pues ya establezcáis unos mecanismos de trabajo conjunto para abordar cómo se construyen esas prioridades de gobierno, cómo se vinculan otros sectores sociales, sindicales al proyecto, cómo vamos a hacer para defender nuestro acuerdo de gobierno y para llevarlo a la práctica. Y que no haga falta que venga nadie de Madrid a deciros lo que tenéis que hacer, porque a mí me parece de verdad tan intuitivo y tan evidente lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, yo os recomiendo una cosa, ¿eh? Cuando tengáis discrepancias, pensar en el capital, ¿eh? En el capitalismo, en los enemigos, en las fuerzas reaccionarias que están viendo cómo acaban con nosotros. Eso une mucho, ¿eh? Compañeros y compañeras, une mucho. O paséis a pensar, os paráis un poquito a pensarlo, ¿eh? Y vais a ver cómo sois capaces de superar las diferencias. Bueno, en la parte que toca Cantabria, Emilio. Como militante de Izquierda Unida, sabes que nosotros somos una organización federal y además de decirlo, nos lo creemos y lo practicamos. Tenemos los órganos y en los órganos hay un debate y el debate que hubo en nuestros órganos pues decidió lo que decidió. ¿Que nos hemos equivocado? Pues sí, ambos sabemos, ambas organizaciones sabemos que nos equivocamos. Entonces, no nos hemos quedado en el error, ni mirando hacia atrás. Empezamos a trabajar de forma conjunta y en esos mismos órganos que decidieron en su día no participar de forma conjunta en las elecciones autonómicas, en esos mismos órganos se ha decidido trabajar de forma conjunta en un espacio como en el que estamos ahora, y es algo que ya llevamos adelante. Comenzamos a trabajar conjuntamente en las últimas elecciones generales y bueno, pues ese espacio o ese ambiente o bueno, ese espacio de trabajo salió adelante, trabajamos de forma cómoda, queremos seguir avanzando en ello y es lo que nos permite. Pero yo como coordinadora de Izquierda Unida, desde luego lo que no voy a hacer es saltarme la decisión de la militancia de Izquierda Unida en los órganos que corresponden. Lo digo, somos federalistas y además de creerlo, lo practicamos. ¿Qué fue un error? Pues claro, los hechos han venido a demostrar que sí que fue un error. Pero bueno, aprendemos de los errores y seguimos adelante. Buenas tardes. Vamos a ver, yo tengo una duda a propósito de lo que decía un compañero por aquí, de que hay un paro galopante.
y yo veo técnicamente, por mi trabajo universitario, veo una progresiva, muy fuerte automatización a no muy largo plazo, con lo cual el paro no va a hacer más que subir, de manera dramática. Aquí en Cantabria, todos nuestros ingenieros informáticos, bueno, pero en todas las demás profesiones, aquí no hay trabajo, salen, vuelan y salen a otras comunidades, por cierto. El caso es, se propone la renta básica universal, se propone sustitución paulatina de servicios, defensas de sindicales, no sé cuál será la solución, pero sí me gustaría especular o que pudierais comentarnos cuál es la idea de Unidas Podemos, qué propone o qué se plantea para esa imposible tarea de evitar el paro. Yo no creo que sea imposible evitar el paro, ¿no? Porque no sé por qué mala ley divina tenemos todo el mundo que trabajar no sé cuántas horas al día. Bueno, es decir, partamos de una primera base. Si hay menos necesidad de trabajar, pues trabajemos menos horas todo el mundo, ¿no? O sea, es una cuestión como básica y fundamental, ¿no? Pero en todo caso también creo que hay muchas necesidades sociales y del país, hay muchas necesidades que cubrir y probablemente falta mucha gente que se pueda poner a trabajar en solucionar esos problemas tan graves que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, la práctica es simplemente la transición ecológica. Nosotros lo que decimos es que en materia de transición ecológica se podrían estar creando muchísimos puestos de trabajo industriales, de nuevas industrias, que tiene además que compatibilizar investigación, desarrollo, innovación y producción industrial. O sea, por ejemplo, nosotros estamos defendiendo un plan para las zonas que han sido comarcas mineras, tanto especialmente en Asturias, Aragón y León, que es lo que planteamos, que bueno, las comarcas que se especializaron en producción energética tienen que tener ahora un papel protagonista en la puesta en marcha de nuevos nichos de producción energética alternativa, pero no solo la producción energética, también la construcción de los bienes de equipo que hace falta para esa producción energética. Es decir, si vamos a apostar, España tiene que apostar por la energía solar, por la energía eólica, por la de las mareas. Eso requiere unos bienes de equipo, unos equipamientos, eso hay que fabricarlo, eso hay que distribuirlo, eso hay que investigarlo, eso hay que venderlo. Entonces, lo que tiene que haber en nuestro país es una recuperación de una capacidad de planificación que tiene que ver con la soberanía nacional y de pensar un país, porque el problema del liberalismo y del neoliberalismo es que aquí ya nadie piensa más que los grupos económicos, que lo único que piensan es en su beneficio, pero nadie piensa en un proyecto colectivo de país. Entonces, la transición ecológica es, nosotros nos parece que es, vamos, un nicho de creación de empleo y de reindustrialización brutal, por ejemplo, ¿no? La garantía de los servicios sociales, pues otro, la formación, o sea, por la educación, o sea, ¿por qué vamos a tener ratios en colegios? Hay zonas de España donde tenemos todavía ratios de 30 y tantos niños por clase en colegio público. ¿Por qué vamos a tener esos ratios? O sea, hay mucha inversión. La atención hospitalaria, ¿por qué vamos a tener que tener 6 meses de espera para una operación? O sea, son cosas que no son normales. Estamos viendo los servicios, los atascos, hemos estado hablando de los servicios de extranjería, tal. Hay mucho más empleo público que crear. Es decir, yo, francamente, en un mundo ideal, en una proyección perfecta, claro que llegará un momento que la automatización no haga necesario o reduzca mucho el trabajo de las personas, que lo reduzca mucho. Yo tampoco creo que vaya a desaparecer, porque hay cuestiones que más nos vale que siga haciendo el ser humano, ¿no? Pero, bueno, es que el empleo se reparte. Se reparte y viviremos todos mucho mejor y con más capacidad de ocio. Ya sea, yo no tengo interés en trabajar 14 horas diarias, ojalá pudiéramos trabajar 4 todas, ¿no? Bien, buenos días. Bueno, en primer lugar, una pequeña reflexión que, lógicamente, para llegar a ciertos objetivos, pues hay que tener paciencia y yo creo que estar todos en la confianza de que
si vamos por este camino, pues se conseguirán grandes cosas y hay que dejar un poquito de lado la crítica y ver el objetivo final, que para eso, pues bueno, hay que tener ciertas contradicciones. Dicho esto, aquí en Cantabria hay un problema muy grave con la industria, con el mundo laboral. Esmiez acaba de cerrar, está un problema muy grande, la antigua Sirenor, tienen otros nombres, Solvay, bueno, la gran industria en Cantabria tiene un gran problema, y no solo la gran industria, sino todos los servicios públicos. Pues tenemos la joya de la corona en Cantabria, que es el Hospital Valdecilla, dominado por una empresa privada, y muchas otras problemáticas tenemos en Cantabria, que el futuro es muy negro, y por eso es muy importante que Unidas Podemos y que todas las confluencias de izquierdas pues tengan un papel relevante y que haya una hoja de ruta de futuro para que haya ese discurso en el Parlamento, que a día de hoy no existe. Hay concejales que por aquí veo a Miguel Saro, que están en Santander. Bueno, pues todo eso hay que intentar fomentarlo. La pregunta, bueno, yo milito en un sindicato, en un sindical obrera de Cantabria, y cuando decís lo de los sindicatos y el diálogo social, el mal llamado diálogo social, pues siempre se habla con dos sindicatos y con dos patronales. Y si es verdad que se echa en falta que se abra el abanico y que se hable con el resto de sindicatos. Hay cientos de sindicatos y solamente hay dos institucionalizados, y que además, pues muchas veces, son parte del problema. Antes, al principio, las compañeras de dependencia hablaban de su problema, pues un convenio precisamente firmado por estos sindicatos. Entonces, entendemos que hay que abordar también el mundo laboral, que afecta a la gran mayoría de la clase social en España, y que hay que cambiar el modelo de diálogo social. No solo se puede hablar con dos sindicatos, por mucho que tengan una gran representación, porque la Ley Orgánica de Libertad Sindical establece una serie de límites a la hora de negociar el 10% a nivel nacional, y por mucho que tengas en tu empresa todos los afiliados de esa empresa a un determinado sindicato, si no tiene la representación en el convenio no puedes ni siquiera previsar. O sea, hay muchas limitaciones que creo que hay que abordar, y con eso pues seguramente se conseguirían convenios pues mejor, con más dignidad laboral, que a día de hoy lógicamente somos rehenes de este momento. Entonces, sí que si la pregunta iría por el camino, primero lo de Cantabria, a ver si hay una hoja de ruta para futuro, y lo segundo, en el mundo laboral, si se van a abordar cuestiones como la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que está siendo claramente un muro de contención para poder conseguir estos objetivos. Muchas gracias. Sí, pues mira, la verdad no está en el programa, es más, te digo más, no está en el acuerdo programático, pero es que tampoco estaba ni siquiera en el acuerdo, en el programa de electoral de Unidas Podemos, la modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Sí, es verdad, quiero decir que yo te agradezco, porque yo no tenía tampoco percepción de que eso fuera un problema. Sí, es verdad que en Unidas Podemos sí cuidamos la relación con todos los sindicatos, con la pluralidad de los sindicatos, ¿no? Y no tenemos una relación exclusivamente limitada a los dos grandes sindicatos estatales, ¿no? Comisiones y UGT. De entrada, periódicamente nos reunimos, vamos, yo personalmente me reúno con los principales sindicatos de ámbito estatal, Comisiones UGT y CGT, también de entrada, y luego en el grupo parlamentario, y eso te lo aseguro, o sea, tenemos un trabajo abierto con un listado que yo pienso ahora en un momento más de 20 sindicatos, ¿no? Por supuesto las intersindicales, pero no solamente los que tienen ámbito estatal, aunque sean más pequeños, ¿no? Hay muchos sindicatos ahora mismo que son de ámbitos regionales o de ámbito, un ámbito sectorial limitado, sindicatos alternativos que han ido surgiendo. Nosotros, como no puede ser de otra forma, apoyamos cualquier organización de trabajadores y trabajadoras, o sea, cualquier organización sindical. Luego cada uno pues tendrá sus preferencias a la hora de afiliarse, pero la política de Unidas Podemos obviamente es atender a todos. Hicimos un encuentro, que yo creo que ha sido el más grande que hemos hecho en el último año, de 400 sectores en conflicto. Juntamos en el mes de mayo. Ahí había, si no había, no exagero, 30 sindicatos distintos, no había ninguno.
regionales, territoriales, sectoriales, profesionales, de clase, de todo, de todo. Y esa va a seguir siendo nuestra forma de actuación. No te voy a decir que vamos a reformar la Ley Orgánica de Libertad Sindical, porque francamente a mí es la primera vez que me lo plantean, o sea, es que no tenía yo esa percepción, pero yo lo que sí que te diría es, o sea, envíanos cuáles son esas reivindicaciones, esos temas que creéis, porque entiendo que no hablas solo tú, ¿no? Que, o sea, que es un debate que habéis tenido en ámbitos colectivos, envía esa propuesta a través de las compañeras. Nosotros, por supuesto, que la estudiamos encantados y lo que íbamos a ver con el Ministerio de Trabajo, a ver qué opinan, ¿no?, de ese asunto, ¿no? Una cosa, ¿has dicho con Víctor del PP y CGT tiene en España alrededor de un 2%, luego tenemos un 4%, somos el tercer sindicato en el sindicato? ¿Uso? No, y con Uso también, sí, con Uso también. Y no solo Uso y CGT, sí, o sea, no solo hablo por mi sindicato, que además de esos dos sindicatos hay muchos más sindicatos fuera del diálogo social. Sí, 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 no, si yo te digo los que yo me reúno porque yo no doy abasto más, ¿no? Pero te quiero decir que en el grupo parlamentario tenemos una relación de decenas de sindicatos, bueno, de Uso, ¿cómo se llama? El compañero de Uso que lleva todo lo de solidaridad internacional, no me acuerdo ahora mismo el nombre, Madrid. Está permanentemente en el grupo parlamentario y con Uso, por ejemplo, iniciativas de solidaridad internacional, trabajamos un montón, que no es muy activo Uso, ¿no? Santiago se llama. Es que Santiago era hombre. Bueno, por acabar, nosotras, al menos desde Izquierda Unida, nos hemos reunido también con todos, de hecho, que hoy estás aquí. Es muestra de ello. Hemos invitado a todas las a todos los sindicatos representativos de Cantabria a este acto, precisamente porque nos creemos que es bueno trabajar y colaborar. Cierto es que la mayor parte de la gente pues, se afilia a los sindicatos mayoritarios, pero de luego en ningún caso desechamos otros sindicatos, como pueden ser los sectoriales, como puede ser el ESTE. Nosotros y nosotras nos hemos reunido con todos y bueno, pues estamos a vuestra disposición. De hecho, yo también desconocía la propuesta, perdonad, también desconocía la propuesta de esa modificación y encantada de que me la hagáis llegar para poder transmitir, ¿vale? Bueno, pues simplemente nos hemos ido, a ver, se nos ha alargado un poquito, sé que han quedado un par de palabras que no hemos podido atender, pero ya nos hemos pasado más de media hora del tiempo previsto. Entonces, bueno, agradeceros a todos y a todas la participación, porque ha sido muy interesante. Yo creo que nos llevamos propuestas y trabajo para sacar adelante. Lo que decía el compañero, os recordamos que el día 6, el viernes 6 a las 7 de la tarde hay en Torrelavega una manifestación para, bueno, pues para pelear por toda la gran crisis industrial que está azotando a Cantabria. Tenemos la mayoría de las empresas pues, con ERTES, con cierres, en fin, tenemos una situación muy grave que creo que es labor de todos y de todas salvar la industria de Cantabria, porque como decía Santiago, precisamente Cantabria, si lo dejamos únicamente en manos del sector servicios, no tenemos nada que hacer. Entonces, creo que es importante que acudamos a esa manifestación para defender lo que es de todos y de todas. Así que os animamos a ello también desde Unidas Podemos. Y bueno, sobre todo agradeceros eso, toda la mañana que os hemos tenido aquí y bueno, que tanto Leticia como yo pues estamos a disposición de cualquier cuestión que nos queráis hacer llegar, más pues eso, en otro momento que hoy se nos ha ido el tiempo, pero que seguiremos trabajando para todos y para todas. Que muchas gracias.